Hoy vamos a hacer una comida aquí afuera. Vamos a hacer pollo. Es un pollo de rancho que compré. Esto para enseñarles que se puede hacer comida cuando uno sale como de campamento. O la gente de antes, o los indígenas también, que cocinaban así en piedra y hacían así el humo. Y voy a ver cómo queda la comida. Este es el pollo que compré, mira. Nomás porque era de rancho me lo dieron en $15. Y miren todo maltratado el pollito, pobrecito. Ahora, le voy a cortar la pechuga, porque ya saben que la pechuga está muy gruesa, cuesta mucho que se cosa. Y mucho más en brasa, cuesta más que se hace. Unos cortecitos nomás. Y no le puse sazonador, nomás le puse sal. Miren, pura sal le puse. Y queda bueno el pollo así. Está muy grande el pollo este. También le voy a abrir un huequito aquí por el cuello, mira. Estaba limpio de adentro, no tenía nada, porque hay unos pollos que trae la molleja, el corazón, el hígado, todo trae. Este no traía nada. Mira, aquí lo puse, lo amarré como pude para poderlo asar. Sí va a durar ese tiempecito así para que se hace, porque cuesta mucho. Lo que voy a estar haciendo es poniéndole las brasas, que no se me acaben las brasas para que se hace bien, que no me vaya a quedar crudo. Y lo que hago yo, ya cuando miro que está tirando humo en la brasa, lo que hago, aparto un poco de brasa porque cae la grasa abajo. Miren, ya casi está. Ya se hizo noche, miren, ya van a ser las 7 de la noche. Duró mucho ahí para que se cociera, Pero al fin de tanto ya, ahora sí. Como que le faltaba más brasa, yo pienso, para que se asara más pronto. Mucho humo. Miren la cabecita del pollo. Lo que voy a hacer es quitársela. Ya cuando lo saque de ahí. También las patas, porque tenían la pezuña. Miren, aquí lo tengo ya. Ya le corté el pescuezo. Miren, la pura cabecita le corté. Está bien grande, Y miren, y quedó bien cocido, Yo pensé que me iba a quedar crudo. Pero no, nada, nada, nada. Bien cocido. Y muy bueno que quedó, de buen sabor, y pura sal le puse. Mira, aquí le voy a cortar un pedazo de la pechuga para ver si está. Miren, está bien cocido. Miren. Nada de crudo. Y queda más bueno el pollo así, asado. Tanto el pollo como la carne también. Este video nomás se los grabé para que miren cómo eran las personas de antes, como los cavernícolas también, que hacían los indígenas, que la comida la hacen así, nomás ponen piedra y ponen madera para poder asarla. Su comida, pues, comen muchas pollos. Bueno, y hasta aquí el video, y espero les haya gustado, y suscríbanse a mi canal y denle like y compartan mis videos, por favor. Y los vemos hasta la próxima, y que Dios los bendiga. Bye.